pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Desiertos. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 28, verso 2. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por un desierto? Los desiertos, esas experiencias espirituales de las que pretendemos huir a toda costa y a toda velocidad, pero también esas experiencias en las que aprendemos más de nosotros mismos y más de Dios que en todo el tiempo que estuvimos fuera de ellos. Pero aún así, aún sabiendo cuánto se aprende en esos tiempos de desiertos que atraviesa nuestra vida, evitamos pasar por ellos siempre que podemos. Si por un momento nos detenemos a conocer la importancia de los desiertos geográficos, esos de los que podemos ver en las fotografías, o incluso viajar a ellos y experimentar en primera persona la sensación física de estar en medio de un desierto, nos daríamos cuenta de que aún esos desiertos, los del Sahara o Atacama o el de Australia o el de Mongolia, son necesarios para el correcto equilibrio climático. Pero no vamos a examinar aquí los beneficios climáticos de los desiertos geológicos, no, pero sí que nos podríamos plantear, ¿por qué es necesario que haya desiertos en nuestra vida? Ante todo, dejar sentado que esto es solamente una mera opinión personal y que no esconde ningún deseo de afirmar nada categóricamente. Es inevitable la referencia a Moisés si vamos a hablar sobre desiertos o de hombres usados por Dios. Y si miramos por un momento su vida, veremos que gran parte de ella transcurrió en el desierto. Primeramente, tras matar al egipcio, vivió su propio desierto personal, un tiempo en el que, tras abandonar la vida palaciega de Egipto, se vio completamente solo en medio del desierto. Después, 40 años pastoreando los rebaños de su suegro en el desierto, y tiempo después otros 40 años conduciendo al pueblo judío en pos de la tierra prometida. O David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Este también tuvo su propio desierto. Perseguido, amenazado por el rey Saúl, su propio suegro, y después de haber sido ungido como nuevo rey, tuvo que salvar su vida ocultándose en cuevas. ¿Cómo lo viviríamos nosotros? Dios te promete ser rey y luego resulta que el actual rey, que además es tu suegro, te persigue para matarte. Pero en medio de esos desiertos, en los tiempos en los que estuvo ocultándose por el desierto, brotaron de su corazón muchos de los más hermosos salmos. Otro de los hombres que sabemos que vivió su propio desierto fue Elías. Clamaba y Dios obraba prácticamente en ese mismo momento. Un hombre por el que Dios obraba milagros, sí. Pero esto no fue un impedimento para que viviera su desierto personal. Jezabel. Esta mujer fue el detonante que lo empujó a dicho desierto. Pero antes de huir al desierto, podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 40, a Elías enfrentándose a más de 450 hombres, los falsos profetas de Baal, y acabar con todos ellos sin reparo. Sin embargo, ante las amenazas de esta mujer, Elías huyó. Pero aún en este desierto en el que Elías se vio, Dios lo cuidó y lo alimentó,
y fue el propio ángel de Jehová quien le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 7. Moisés, David y Elías, tres individuos distintos pero con un rasgo en común. Vivieron su propio desierto. Pero para todos ellos, ese tiempo que estuvieron en el desierto fue clave para sus vidas. Dios puede estar llevándote hoy a tu propio desierto. Puede estar deseando trabajar en determinadas áreas de tu vida, moldeándote, ir perfeccionando la obra que empezó en tu vida el día que se reveló a tu corazón. A Moisés se le reveló en el desierto. Fue allí donde conoció al Dios de sus padres y donde recibió el ministerio para el que había sido preparado durante 40 años. A David, Dios le enseñó en el desierto lo que era la paciencia y la obediencia, pero también ensanchó su corazón enviándole a todos aquellos que estaban afligidos, endeudados o en amargura de espíritu. David aprendió a ser rey en el desierto, y Elías comprobó que no era en el grande y poderoso viento que rompía los montes, ni tampoco en el terremoto donde Dios estaba, ni en el fuego, sino que el Señor estaba en un apacible y delicado silbo. Ahí estaba, en el desierto. ¿Qué desierto estás atravesando? Dios quiere moldear tu vida, Él desea perfeccionarte y para ello, como si fuese oro, tiene que separar toda impureza que hay en tu corazón hasta que te vea perfecto. Pero no desmayes, no te permitas flaquear. Sigue cada día adelante recordando que el mismo Jesús atravesó también su propio desierto. Dios se revelará tu vida en un modo que aún no conoces. Te alimentará, te enseñará. Conocerás allí más de Dios y más de tu propio corazón que en ningún otro lugar. Porque Dios terminará en ti la obra que comenzó y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.